Acción unitaria, reclamando la deuda que este organismo tiene con nosotros, que es una deuda millonaria, y reclamando también la habilitación de nuestros medios de comunicación. En el caso de Barricada TV, de Urbana TV y de Pares, ganamos licencias en televisión digital abierta, estamos en proceso de habilitación y sin embargo no tenemos una respuesta concreta de parte del organismo sobre cómo se está desarrollando ese proceso. Con el agravante de que en la ciudad de Buenos Aires estamos siendo interferidos nada más y nada menos que por la señal de Canal 13, con lo cual nuestra frecuencia está completamente interferida por esa emisora que emite de manera ilegal. Entonces también es interesante hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué podría ser si en lugar de ser Barricada TV el canal concursado y Canal 13 el canal experimental, fuera el canal experimental Barricada TV y el concursado ilegal Canal 13? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué hubiera sucedido en este momento? Y lo más probable es que siguiera el mismo camino que vienen siguiéndose con otros canales, como Antena Negra que fue decomisado, como las radios que fueron decomisadas. Por eso hoy estamos acá, no nos vamos a ir hasta que nos den una reunión donde nos den una respuesta concreta a nuestros reclamos. Estamos cansados de venir a estas reuniones donde nos sonríen muy amablemente y nos dicen todo que sí y después no hay ningún resultado concreto, así que esperamos entonces que bajen el dinero que nos adeudan, porque ese dinero es obligatorio y por ley que lo tienen que bajar a este sector. Así que bueno, vamos a estar acá y esperamos que nos acompañen hasta doblarles el brazo y obtener lo que es justo, legítimo y además un derecho adquirido para todo el sector comunitario. Con muchísimo esfuerzo están llevando adelante esta herramienta fundamental para la liberación de nuestros pueblos. Realmente saludamos que hayan ganado la calle, nosotros los documentalistas por la nuestra también estamos, y sobre todo también saludamos el hecho este de la unidad, ¿no? Es un momento para unidad, para resistencia, para tener muy en claro que los medios alternativos, las asociaciones de documentales, las fuerzas populares se mantienen y las administraciones pasan, y de hecho si hay que acelerar que pasen, a eso hay que dedicarse, compañeros, no hay que dar ni un paso atrás y hay que estar preparados para el combate y la lucha en la calle. Sabemos, y me parece importante decirlo acá para no esquivar el bulto, que hay un debate pendiente también que tenemos los trabajadores de las empresas comerciales y públicas, como es mi caso, con el conjunto de los medios alternativos, comunitarios y populares, que los tenemos que abordar de conjunto esos debates, y que creo que encontrarnos en la calle, en las luchas, es lo que nos da la madurez necesaria para poder llevarlos adelante y procesarlos. Nosotros mañana venimos acá también al NACOM para exigir a una reunión, no una movilización. Vamos a exigir que en la intervención de Radio América se sostengan todos los puestos de trabajo. Con lo cual digo esto nomás porque las peleas que dan ustedes y las peleas que damos nosotros no son peleas por separado, sino que tienen una ligación común, y más allá de que haya cosas particulares entre los compañeros que trabajan en empresas periodísticas comerciales, en empresas de medios, en medios públicos o en medios alternativos, tenemos también un montón de cosas en común, y en ambos casos peleamos por una comunicación al servicio de los sectores populares y no una comunicación que sea la que defienden nuestras patronales, las patronales que nos enfrentamos todos los días. Ha sido fundamental para que hoy nos atendieran y tomaran esta definición de prometer una reunión
prometer una reunión que esperamos ansiosamente cumplan con esa promesa y que cumplan con lo que nos han dicho de la decisión política de avanzar con los Fomeca. Reitero, los hombres son buenos, si se los vigilan son mejores y nosotros los vamos a vigilar con organización, con protagonismo y con movilización popular. Gracias a todos, compañeros, porque sin ustedes acá se hubiera hecho muy difícil lograr lo que logramos esta tarde.